comienzo al acto de presentación del Marbella Luxury Weekend, así que rogaría por favor un momentito de silencio. Las personas que me acompañan en la mesa en Marbella no necesitan presentación, pero bueno, por hacer simplemente los honores de la presentación y de izquierda a derecha, al principio de la mesa tenemos a Juan José, que es el nuevo presidente y flamante presidente del Centro de Iniciativas Turísticas, además una persona muy comprometida con la ciudad y que transpira por todas partes ganas de hacer cosas, y yo creo que es una magnífica noticia para todos nosotros. A su derecha está Beatriz de Orleans, que lógicamente no necesita ningún tipo de presentación y que ha querido tomar una parte activa en este evento amadrinándolo directamente. Lógicamente, la alcaldesa Marbella Ángeles Muñoz no necesita absolutamente ningún tipo de presentación entre nosotros. Gracias. Y a la mi derecha tenemos a José Vidiella, que es el responsable de Puerto Banús, el presidente de Puerto Banús y la persona, junto con un largo equipo, un larguísimo equipo de personas que va a hacer posible que este evento tenga lugar en Marbella, transformando Puerto Banús en un auténtico parque temático del lujo, que ya de por sí lo es, pero lo que vamos a intentar con esta iniciativa es concretar y materializar todo ese brillo que Puerto Banús y Marbella pueden ofrecer en tan solo 3 días de actividad, de tal manera que en todas partes se enteren del potencial que tenemos. Y nos encontramos ante un evento que realmente nos va a servir para, como ciudad, sacar todo el músculo, todo el brillo que tenemos como destino turístico, todo ese factor diferencial que tenemos con relación a cualquier otro destino turístico del Mediterráneo, y dentro del cual Puerto Banús y las firmas internacionales forman la base imprescindible. Yo, sin más, voy a pasar a comentar muy brevemente, no en detalle, eso ya será una información que iremos sacando a lo largo de los días, en qué va a consistir este evento, pero valga como principio decir que tenemos involucrado en él del orden de unas 30 firmas internacionales que tienen establecimiento aquí en Puerto Banús, y que esto va a permitir al Ayuntamiento de Marbella sacar adelante un trabajo de muchísimo tiempo, un trabajo que yo me atrevería a decir de años, porque la verdad, y me perdonáis un momentito, que tengo un pequeño sabotaje aquí, es un trabajo de años, realmente llevamos mucho tiempo trabajando en esto, ha sido muy difícil por múltiples circunstancias poder sacarlo adelante, pero la verdad es que un auténtico orgullo para la Delegación de Turismo, para el Ayuntamiento, que esto pueda tener lugar después de tantísimo sacrificio, me atrevería a decir. Y además los responsables de las firmas internacionales de Puerto Banús son conscientes de todo el trabajo que se ha tenido que desarrollar para hacer esto una realidad. Ya sin más, voy a describir muy brevemente en qué va a consistir el evento, para a continuación dar la palabra al resto de componentes de la mesa. En el Royal Luxury Weekend va a tener como objetivo primordial, de cara a las firmas, la comercialización de productos de lujo, y de cara a Puerto Banús y a la ciudad de Marbella, una adecuada proyección de nuestro potencial dentro del turismo de compras y sobre todo de la calidad que atesoramos como destino turístico. Junto a las firmas internacionales de Puerto Banús vamos a tener también la participación de los segmentos del automóvil, y en este caso concreto a través de la presencia de las marcas de McLaren y de Pagani, y también de una feria náutica que nos va a desarrollar para el evento Marina Marbella. Además, se han asociado otros sectores turísticos de Marbella a la iniciativa, particularmente importante la participación de los hoteles de 5 estrellas de Marbella, de los restaurantes Estrella Michelin, y también, muy importante, de la Asociación Promocional de Campos de Golf de Marbella, porque uno de los eventos que van a tener lugar a continuación tiene que ver también con el golf. En definitiva, de lo que se trata es de transformar, durante los 3 días de duración del evento, 4 días, del jueves 2 de junio al domingo 5 de junio, transformar Puerto Banús en un gran parque temático de las compras y el lujo, y recreando una atmósfera festiva que además toma como inspiración algo que ya tiene lugar en París de manera habitual, tiene lugar con motivo de la fiesta de la Vendimia, tiene lugar en la Vigny Montaigne, que es donde hay una concentración más grande de marcas de lujo en París, y lo que queremos es trasladar ese concepto, pero potenciarlo muchísimo más, porque Puerto Banús, bueno, es Puerto Banús y Marbella es Marbella. Yo creo que el juego que puede dar el mundo de la náutica, del lujo y todo lo que Marbella puede ofrecer, pues bueno, lógicamente estamos hablando de París, pero Marbella no es menos que París. Además de eso, vamos a tener, lógicamente, una adecuada ambientación de todo el puerto deportivo, con iluminación, con figurantes, con actividades musicales. Cada una de las firmas, además, va a realizar actividades específicas para sus clientes, pero luego además va a haber 2 puntos esencialmente de actividad social conjunta que van a tener lugar con 2 grandes carpas que se van a instalar aquí en la zona de la torre y la otra en la zona del varadero, justo en la otra punta del puerto. Además va a haber zonas intermedias de distribución de productos y de delicatessen y de bebidas. Va a haber también una pasarela para que pueda haber muestras de las colecciones de las distintas firmas que operan aquí en Puerto Banús.
Va a haber también servicio de transporte, incluso mediante barco, para que los invitados de mayor relevancia puedan ir de una a otra carpa sin necesidad de tener que hacer todo el recorrido a pie. Va a haber, como he dicho antes, una exposición flotante de barcos de lujo y también, aparte de la exposición de los vehículos de McLaren y Pagani, va a haber también un campeonato de golf intermarcas que va a tener lugar en el Club de Golf de Aloha y que va a tener la originalidad de que cada una de las marcas va a tener que conformar un equipo compuesto por dos directivos de la marca junto con dos de los principales clientes que tengan para entre ellos competir, ¿no? Yo creo que es una apuesta bastante original y que creo que puede ser un broche muy divertido para este evento que, como digo, está destinado a convertirse en el gran referente de proyección internacional de Marbella en años sucesivos. Y por eso empezamos con todas las ganas del mundo. Así que es cierto que este año lo estamos haciendo con también todas esas ganas, pero sí que es cierto que una vez que veamos todo el desarrollo que puede tener, estoy convencido que en años sucesivos el evento va a crecer. Yo sin más, y quedando ya a expensa de cualquier pregunta que tengan, una vez que abramos el turno de preguntas, le voy a pasar la palabra a Juan José, al presidente del Centro de Iniciativas Turísticas, para que desde el punto de vista empresarial también nos haga una valoración. Así que, Juan José, cuando quieras. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. No sé si me oye o no sé si funciona esto muy bien. Alcaldesa, Beatriz, José Luis, muchas gracias por tus palabras, José. Queridos amigos, FIM Marbella, Asociación de Empresarios y Profesionales de Marbella, apoya esta iniciativa por cuanto considera que es poner en valor, si es ello posible, más aún, a nuestro querido Puerto Banús. Creemos que Puerto Banús debe ser el lugar que debe continuar liderando el relanzamiento de nuestra ciudad, el relanzamiento de la marca Marbella, tan valioso. Y consideramos que el Marbella Luxury Weekend es una magnífica oportunidad para conseguir este objetivo, que no es otro que el promocionar nuestra ciudad. Como la mayoría de ustedes ya conocen, uno de los principales objetivos de nuestra asociación es la promoción turística de la ciudad, por eso somos un centro de iniciativas turísticas. Y como les digo, esta es, a nuestro juicio, una magnífica oportunidad, una oportunidad inigualable. Por lo tanto, yo no puedo hacer otra cosa más que manifestar el apoyo de la asociación que presido, agradecer al ayuntamiento, al concejal de turismo, a la alcaldesa, el ímprobo esfuerzo que han hecho por sacar este proyecto adelante. Y no puedo dejar de mencionar a mi predecesor en el cargo, Miguel Gómez Molina, que es uno de los que van a colaborar por tener establecimiento abierto, como bien saben ustedes, aquí en Puerto Banús, porque de su esfuerzo y de sus ganas también ha conseguido nacer este proyecto. Así que lo único que podemos hacer desde FIM Marbella es dar ánimos a todos los participantes, agradecer a las grandes marcas su esfuerzo y su labor. Y no me queda otro más que decir que ánimo Marbella, que esta es una iniciativa que nos ayudará a volver a relanzar esta ciudad que tanto queremos. Muchas gracias. Bien. Muchas gracias, José. A continuación va a tomar la palabra José Vidiella, que es el responsable en gran parte de que esto pueda tener lugar, porque el compromiso que hemos tenido de Puerto Banús desde el primer momento ha sido absoluto. Comprendemos además las dificultades de todo tipo que conlleva la celebración de este tipo de evento para el funcionamiento del puerto y de los clientes del puerto, pero Pepe Vidiella y todo el equipo de Puerto Banús desde el primer momento han estado por la labor de cooperar, de mostrar la máxima facilidad en todo lo que se nos ha pedido, y yo creo que en este caso concreto debemos de tener un reconocimiento público a esa disposición que tienen por colaborar en la promoción de Marbella y lógicamente también de propio puerto. Así que Pepe, cuando quieras. Buenas tardes a todos. Primero quería agradecer al excelentísimo Ayuntamiento de Marbella que haya elegido el marco de Puerto José Banús como el soporte para aguantar este acontecimiento y celebrar este acontecimiento como es el máximo, el Marbella Luxury Weekend. Por nuestra parte siempre tendrán pleno apoyo a este tipo de iniciativas, porque siempre pensamos que va a suponer un apoyo fundamental para el desarrollo económico de Marbella. Y únicamente desear muchísima suerte a los anunciadores, patrocinadores y colaboradores y que... Perfecto. Pues lo repito, que tengáis mucha suerte a la organización, patrocinadores y colaboradores y que se cumplan las expectativas que habéis puesto en ellas. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Pepe. Buenas tardes. Bueno, más bella Luxury Weekend. Hace soñar, yo creo que el mundo antiguo se va a soñar y van a tener un éxito fantástico. Bueno, primero, bueno, señora alcaldesa, el concejal de turismo, vosotros muchísimas gracias. Es un gran honor de ser la madrina de tal Luxury Weekend y que seguro que vamos a movernos todos muchísimo para que tenga un éxito fantástico. Y nos deseamos a vosotros y a nosotros un gran éxito. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Beatriz. Y ahora toma la palabra la alcaldesa de Marbella, Ángeles Núñez. Pues muchísimas gracias. Yo en primer lugar quiero felicitar a José Luis y a su equipo, a todo el equipo, a Oti que está aquí, a todos los que habéis venido con un trabajo además ímprobo, porque organizar un fin de semana así no es tarea fácil y poner en marcha todo lo que supone una iniciativa que por otro lado va a ser la marca de Marbella y por lo tanto había que estudiarlo todo al milímetro. Yo le agradezco el esfuerzo que se ha estado haciendo. Evidentemente no hay lugares en el mundo comparables con este marco. O sea, Pepe es que tiene mucha suerte, porque claro, el ser el presidente y en fin, el que te hayan dejado a ti al frente de Puerto Banús, que no hay un lugar igual en el mundo, seguro. Hay que trabajarlo también. Hay que trabajarlo, sí. Y por eso yo os agradezco, porque Puerto Banús es también, cada vez que se habla de Marbella y cada vez que se habla de Puerto Banús, se sitúa a un lugar de referencia a nivel internacional. O sea, Marbella tiene que optar a ese segmento de población, a ser referente turístico internacional, y por lo tanto el contar entre sus instalaciones con un recinto portuario que no existe en otros lugares, como es Puerto Banús, donde es verdad que se trabaja y mucho para mantener esos niveles de calidad, pues supone para nosotros como ciudad y como ayuntamiento un aliciente, y teniendo como tenemos la colaboración, pues yo creo que el éxito está garantizado. Agradecer al CIT, al Centro de Iniciativas Turísticas, el apoyo que de manera permanente a través de todos sus asociados muestra a la Delegación de Turismo, pero en conjunto a todo el Ayuntamiento, para seguir promocionando el nombre de Marbella. Por supuesto, agradecer a Beatriz, que ella en sí es, primero, porque es una persona muy querida aquí, muy querida en Marbella, muy querida en San Pedro, que fue además donde se inscribió, y para nosotros pues bueno, pues supone ser referente en nuestro ámbito nacional, muy conocido internacionalmente, y para nosotros es un gran honor que hayas aceptado el amadrinar este primer evento, que ahora se sumará. Este es el primer año que se hace este Marbella Luxury Weekend, pero estamos convencidos de que el espíritu que tenemos es que se perpetúe en el tiempo. Y a partir de ahí yo quiero hacer un reconocimiento expreso a todos. Porque si se ha podido organizar un evento de esta naturaleza ha sido por el esfuerzo conjunto de toda la sociedad, de todo el tejido productivo que está implantado en Marbella. Yo le quiero agradecer a la asociación, por ejemplo, de Campos de Gómez, que han hecho posible que un segmento muy vinculado con lo que se quiere atraer y con lo que va a ser este fin de semana, que es moda, que es ocio, que es restauración, pues que también se asocie a esa parte deportiva que Marbella siempre ha sido además pionera, como es el golf. Le quiero agradecer a la restauración, a esos restaurantes Estrella Michelin, que han puesto su imagen y que han puesto además pues mucho esfuerzo para que también se promocione esa parte de gastronomía, ¿no? Hoy por hoy, cuando se habla de turismo, pues cada vez es un sector que se tiene que tener más en cuenta. A los restaurantes de Estrella Michelin y a todos los restaurantes, a esa fantástica restauración que tenemos en nuestro término municipal. Al amplio sector hotelero, que tenemos los mejores hoteles, y yo creo que también esta promoción se basa mucho en las perspectivas que nuestro sector hotelero tiene dentro del ámbito internacional y dentro del turismo. Y por supuesto le quiero agradecer pues a la asociación, a Cobanús, que es la asociación de comerciantes de Banús, a Mario Guarnieri, que hará la presentación de McLaren. Yo creo que van a venir del resto de Europa a Marbella a ver ese McLaren, porque ni en Ginebra. Yo le decía, ¿dónde lo han presentado? Y me decía, nada, en Madrid, pero en Madrid, con lo cual eso no cuenta, con lo cual en Marbella, y vendrán seguro del resto de Europa a ver esas magníficas colecciones y tener empresarios como Mario en Marbella, porque pues da una idea del impulso que tiene nuestra economía, del potencial que tiene una ciudad como Marbella, y por supuesto de lo que esperamos todos que sea este gran evento.
Y si me lo permiten, yo voy a enumerar las marcas importantísimas que van a colaborar. Porque son más de 30 firmas, las principales firmas internacionales, y por lo tanto mi agradecimiento absoluto a Van Leeuwen, a Verstaff, a Bulgari, a Mulberry, a Cartier, y además le quiero agradecer al presidente de España y también a Simoneta Gómez Acebo, que una vez más esté con nosotros. Lo estuvo cuando se abrió, se inauguró la magnífica tienda Cartier que tiene en Puerto Banús, y hoy nos acompaña una vez más. Ya sabes que te tienes que reservar del 2 al 5 para lo estar tengo, con lo nosotros. Tengo ya reservado. Del 2 al 5 de junio. También a César Pasiotti, a Custo, Chloe, Chopin, Christian Dior, Dolce y Gabbana, Elite, Emporio Armani, Gant, Gómez y Molina, Gomina, Gucci, Harmon & Blaine, Hermès, Jimmy Choo, La Martina, Missoni, Roberto Cicelli, Salvatore Ferragamo, Tom Ford, Tourbillon y Versace. Yo creo que están absolutamente todas, al igual que agradecer la apuesta que desde Marina Marbella han hecho pues para que también el sector náutico, y teniendo como tenemos un puerto maravilloso, pues pueda tener la importancia y pueda tener la parte dentro de este gran evento. Agradecer a Goyo la invitación, no solamente en este acto, sino también la colaboración que siempre hace cualquiera de los eventos que se organiza por parte de la ciudad. Y en definitiva, ya le doy la palabra nuevamente a José Luis para que conteste alguna de las preguntas, si hay algún medio de comunicación que quiera tener algo de manera más explícita. Simplemente me queda invitarles absolutamente a todos del 2 al 5 de junio en este maravilloso escenario que es Puerto Banús, que es Marbella, a lo que será esta primera edición de este weekend. Luxury Weekend. Muchísimas gracias a todos.